los portacuerpos, los parásitos energéticos y las formas de degradación del alma hasta desaparecer por completo. No se tiene conciencia propia de nada. Todo está enchufado al egregor, todo a la mente colectiva, el enjambre insectoide, que es totalmente mente sintética, energía sintética, conciencias de plástico. No puedes más que ser superficial. Digamos, ya eres exclusivamente superficial, porque lo que tienes es una conciencia de plástico. Perteneces a la sociedad. Esa sociedad podría ser 30% de población que aún tiene alma. Pero ese 30% tiene ya casi el quantum energético colapsado. Ya prácticamente son portacuerpos. Y realmente funcionan igual. No hay diferencia de un portacuerpo sin alma a un individuo que todavía la tiene. Mentalmente funcionan igual. Además, los que aún tienen algo de alma no tienen ningún designio de reactivarla, pues están en esa dinámica inercial. En esa dinámica inercial se van a convertir en portacuerpo en breve, ya, inmediatamente, en esta misma encarnación. Muy posiblemente estás viviendo la última reencarnación como cuerpo biológico, ya no vas a reencarnar con tu alma humana. Lo que te queda de alma es un residuo energético electroplásmico de cuerpo larvario. Ya no es álmico, es un cuerpo de sombra, un cascarón. Y eso es lo que se mete, ya no por integración fetal, sino por posesión en el embrión. Ese cuerpo larvario se mete al embrión como una posesión demoníaca. Cuando un portacuerpo se mete a un embrión para reencarnar, esto es una posesión ritual demoníaca. ¡Ah! Y todo el proceso, magia, energía negra, ritualista, para que se metan ahí. Todo un ritual de magia negra, demoníaca. Se meten en y desde el acto sexual. Se cuelan a través del sexo violento y agresivo por el simple hecho del placer. En las violaciones es lo más común, donde el victimismo está a flor de piel. Entre eso y las almas en pena, que son más todavía, ya que por cada individuo hay 5 almas en pena a tu alrededor. Es un vampirismo de todos, a todos y por todos lados. Nos estamos chupando energía entre todos. A ese nivel astral están buscando la forma de drenarte. La gente que te rodea te están chupando energía también. Energía miasmica. Vivimos dominados por la incordia. Estamos incordiando siempre en el tono de lamentación, de queja, de crítica, de picarle al otro para que se enoje. Y siempre estamos tratando de que el otro suelte su energía para yo cogerla. ¿Eso no es vampirismo, caros mecumparusi? ¿Y la manipulación por la culpa? Uf, todo es manipulación. Y todo lo que es manipulación es drenaje de energía. Entonces hay muy pocos, que no se dejan vampirizar. El resto, la preocupación, la pena, el agobio, el estrés, la crítica, todo es vampirismo. Claro, si cuando tú tienes esa virtud de la asertividad, cuando tú estás priorizando tu propio bien de acuerdo a tu guía interna y no te dejas robar energía, pues la gente por sí sola se retira, desaparece de tu holograma, desaparece por completo.
Mas cada vez que tú reaccionas a alguien de tu entorno, le estás dando tu energía y lo tendrás pegado a ti todo el tiempo, hasta que dejes de reaccionar o luchar. Solo entonces lo sueltas y solito se van para siempre. O se la entregas a quien te la saca o te la drena, o hay alguien más que la aprovecha. Yo si hago enojar a esa persona, le hago sacar energía. Mas hay otros entes del astral que nos rodean que también aprovechan esa energía de alguna forma. Y sucede siempre así cuando sueltas energía. ¿Y esas almas en penas que nos rodean? Pues están drenando energía masivamente. Y esas formas energéticas astrales, cuerpos energéticos astrales, larvarios, que están en torno tuyo, cuando otros te roban energía y están procurando que tú estés en estado miasmico o reactivo, emocionalmente alterado, alterando todo tu entorno para ¡paf!, pegarte el bocado. Energía miásmica significa miedo. Y son todas las emociones miásmicas que son reactivas y que son vorticiales y que te hacen perder la energía, ya que te meten en una dinámica de calor, de polaridad o de lucha, acelerando al máximo tu metabolismo metabólico. Todo esto es un conjunto. Es un avispero que te está chupando por todos lados y de eso se alimenta una legión o multitud de entes, no solo astrales, sino todos los que te rodean. Todos nos alimentamos de alguna manera de la energía miásmica de los demás y uno mismo se roba su propia energía, la energía del alma. Y claro, se va consumiendo. Y lo hacen los controladores en los campos de fútbol. Ahí roban energía a mansalva, en las discotecas, en los conciertos masivos. Ahí están ellos con su pajita. ¡Vengan, muévanse, alégrense, diviértanse, que se lo merecen! Y ellos chupando energía. La cosa es estar en walking y darte cuenta qué está pasando. Porque no solo tenemos vampiros en nuestro entorno, sino también tenemos parásitos energéticos, que son larvas astrales que tenemos instalados, insertados, ubicados dentro del sistema de nuestros centros energéticos. Hay diversos parásitos de nivel astral, cuerpos astrales, cuerpos de sombra, cascarones que se te meten, o sea, hay diferentes cascarones que chupan tu cuerpo áurico, externos e internos. Los externos están flotando alrededor tuyo. Las partículas flotantes de sílice que están en tu cuerpo energético las absorben ellos, pues el cuerpo de energía se fisura y deja escapar su quantum. Pero los hay también que están adentro de tu cuerpo energético. Son astrales, pero se meten dentro porque ya no pueden vivir fuera. Cuando un cascarón ya se le agota toda su fuerza áurica, ya no puede vivir fuera. Tiene que vivir dentro de un cuerpo energético. Y de ahí se alimentan. Y ahí viven de por vida mientras viva el cuerpo físico del cual se alimenta. Ahí se queda anclado. No puede salir porque se le acabaría la energía de inmediato. Y por eso, si ese cuerpo se muere, tienen que salir como una pulga a buscar otro campo de energía, otra presa, porque ya no pueden vivir fuera de un cuerpo. Lo que llamamos alma en pena todavía tiene un poco de quantum residual o energía muerta que se puede desplazar fuera de los cuerpos, pero llegará un momento que no se pueden alejar ni estar lejos del cuerpo áurico o del huevo áurico o del campo áurico porque ya no tienen energía y se mueren, se desaparecen. Y llega un momento que es tal el déficit de energía que se tienen que meter dentro del centro de energía o chakra inferior de un cuerpo. Ya en la parte final, ¡pum!, saltan y se meten en otro cuerpo.
y generalmente lo hacen en las funerarias, en los hospitales, cuando ya está agonizando el cuerpo que tenían parasitado, y se meten en cualquiera de los que están allí, y se meten en los niños, y parasitan al individuo hasta que se mueren, y cuando se mueren, buscan otro cuerpo. Repito, a través del sexo, a través del miedo, del terror, de un shock, de un trauma, ahí están, al acecho. Por eso se meten en los niños, parasitándolos de por vida. Todos estamos parasitados de una forma u otra. Esto es un proceso de degradación, porque no te vas a convertir de golpe de una sustancia que tiene existencia álmica a la desaparición total. No, no puedes pasar de una forma de vida de conciencia a pasar de golpe a la nada, a la aniquilación. Lo haces de forma gradual. Te vas degradando energéticamente poco a poco y vas adquiriendo diferentes cuerpos hasta que te fumas en la nada. Desde la larva que ya tiene el mínimo de energía, que está en el centro energético a nivel del ano, sobre todo, y a nivel del segundo chakra, del centro energético alimentario y el sexual. Parece, por ese nivel entran. Y según sea tu nivel de frecuencia, el cuerpo álmico va a hacer la integración fetal a nivel de la célula y al chakra cuya frecuencia es correspondiente a la frecuencia, vibración de esa alma. Generalmente, en la posesión embrionaria se entra por el ano y se sale por el ano. El alma se desprende porque ya es la frecuencia tan baja. Y la frecuencia más elevada es la del corazón, para arriba. Y ya cuando ese alma, cuando ese cuerpo larvario energético ya se degrada al máximo, ya no tiene fuerza ni para meterse ahí en un cuerpo energético, en un cuerpo físico para encarnar. Ya lo único que le queda es convertirse en un cuerpo de sombra, en un espectro, en un ente evanescente o un reflejo muerto del alma, porque ya están en la evanescencia, que es la aniquilación de la extinción. Y esos evanescentes o espectros son los que se meten en los espejos. Son los llamados espectro, término que viene de espéculo, que significa espejo. Los que viven en el espejo son los entes espectrales. Y si tienes un espejo delante de tu cama y te miras, uff, lo que puedes ver. Y viven ahí y cogen tu energía y se meten también a través de los sueños y entran por las enfermedades, porque es la manera en la que realmente nuestro propio sistema inmune se activa. Inmune significa munición, proyectil, bala, o sea, una fortaleza que se defiende porque está en estado de guerra. Entonces la sensación de que tienes que convertirte en una fortaleza defensivamente y no se trata de una protección. Porque la verdadera protección no está en convertirte en una fortaleza contra la bala, no. Es una protección celular. La verdadera protección es el escudo de protección resonante. Es precisamente la total ausencia de miedo. O sea, que si tú no estás en ese estado defensivo, estarás en estado de aceptación, donde no hay miedo, porque estás aceptando cualquier consecuencia, porque sabes que estás haciendo lo correcto, estás corrigiendo y no tienes ningún tipo de miedo.